¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al programa Sobre la Net, hoy lunes 18 de enero. Mi nombre es Raquel Catalina y como siempre para hacer este show, vamos a llamarlo así, me acompaña Tony Montenegro. ¿Qué tal, Tony? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raquel? Saludos a toda la comunidad Sobre la Net que ya está conectada. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy lunes, en el dominical de lunes, porque sí somos, porque tenemos un programa dominical de lunes. Bienvenidos a Sobre la Net, donde vamos a conversar de voleibol. Muchas gracias a todas las personas que ya se están conectando, a Gianfranco, a Luis Ricardo, a Carlitos Cacique, a José Heredia, Tomás Lovera, hola, hola Alejandro, hola César, a Justin Echevarría, Marcos Torres, Dixinho, Goller, Cristian Segarra, Junior José Gómez Ramírez, Gualberto Suta, Raúl Pérez, Marco Torres, creo que te saludé dos veces, Marco, estás en suerte. Luis Donaire. Saludos a todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un programa bastante cargado de noticias de fuera de la cancha, porque lógicamente todavía no ha regresado tanto el voleibol, pero se está poniendo interesante la previa de la liga. Así es, Tony, hemos tenido por acá la gente, justo Carlitos Cacique lo ponía, que aprovecho para saludar, para Jessica Condori también, que nos escribían que hoy ha habido mucho movimiento de fichajes en lo que va a ser la LNCB, y en general el fin de semana también estuvo movido el mercado nacional, lo de San Martín, que ahorita también tenemos un poco más de información sobre qué va a pasar. Hay, en fin, mucha información, como bien lo dice Tony, no tanto de lo que han jugado, porque todavía no hemos jugado nada, pero ni canicas, pero sí de cómo se van preparando los equipos, y ya desde la previa podemos ver que hay algunos conjuntos que, por ejemplo, la Team Amisa, que ya aseguró por lo menos una buena central, ¿no? Porque puede tener sus detractores o no, pero Mirta Uribe en la cancha es una central cumplidora. Sí, ese ha sido, me parece que la noticia que estaba reventando en la tarde. Vamos a comenzar por ahí. Gente, vamos a hablar también un poco acerca de lo que pasó en el Eurovolley también, y vamos a hablar de la jugadora que se va a Portugal, tranquilo. Pero ese es todo un tema, así que tenemos que explorarlo paso a paso. Primero vamos con lo que pasó con Latino Misa hoy día, que se confirmó que Latino ya tiene fichada a Mirta Uribe, la central nacional más conocida por todos como Tita, ex capitana de la selección nacional de voleibol femenino de Perú, está en Latino Misa y reemplaza de alguna manera a Yulisa Zamudio, que salió de Latino a Misa para irse a Molivoleo. Además de eso, Latino ha confirmado otros dos jales. Karen López, que también es central peruana, para las personas que creen sí, es que es peruana. Sí. Era jugadora del Círculo, no sé si se acuerdan. Es más, antes de jugar en Círculo, ha sido campeona con Géminis en la temporada, claro. 2020. Sí, 2011, claro, cuando Géminis campeonó con un equipo de que eran solamente 6 y después en la banca eran todas jóvenes, Milagritos, las Carranza, ¿te acuerdas? O sea, una cosa. Siempre esas categorías de Géminis juveniles y menores que han estado ahí acompañando. Pero ya, y también a Isar Zuniaga, que es la armadora de Venezuela, que en mi opinión es una de las mejores armadoras que tiene Sudamérica, al menos en los últimos 10 años. No sé qué diga la gente, ¿ya? Pero a mí me encanta lo que hace Isar en la cancha. Y para las personas que no sepan quién es la que nos ganó en el preolímpico. Sí. Ahí a mí me gusta ella como arma y también como es buen árbitro. Le hemos visto de árbitro también, Tony, nosotros. Sí. Muy buena jugadora, muy buena jugadora. Siempre lo hemos dicho, nos parece, cuando la veíamos en la segunda, nosotros decíamos, o sea, no por discriminar la liga de intermedia, pero era una armadora que había sido la mejor de un sudamericano en el que habían estado armadoras de nivel, como Yael, como Dani Lins, o sea, y ella había sido la mejor de todo, ¿no? Entonces era como un poco contradictorio, porque siempre nos decimos que, ay, que no hay buenas jugadoras en la liga, no hay jugadoras de nivel, y mira, en la intermedia teníamos una armadora de top. Sí, en ese sudamericano también estaba Zoila, mira, y le ganó a las tres. Y les ganó bien, ¿eh? O sea, de verdad se notó muchísimo que tenía un dominio de balón muy bueno. Y yo creo que va a elevar el nivel de armado de la Liga Nacional. Sobre todo, lamentablemente, ahora que Patricia Aranda ha decidido regresar a Europa, como que la Liga se podía quedar sin esa chispa de armado de una armadora típica para Perú. Yo creo que eso lo va a poner a izar. Es muy buena, ya la van a ver. Vamos a ver cómo está también después de cuarentena. Pero de todas maneras, su fundamento de voleo es precioso.
A ver, Tita yendo latino no solamente es noticia para latinos, sino también para San Martín. Porque, bueno, en realidad nunca firmó por San Martín, porque estuvo en la Copa Nacional como préstamo. Sí, eso es algo que hay que aclarar, ¿no? La Copa Nacional, nosotros lo dijimos muchas veces, no es un torneo oficial, la jugado, es más, ni siquiera podías afiliar en esa época, no estaba abierto la cartilla de afiliaciones de la LNCB, entonces nadie podía afiliar a nadie, ni siquiera revalidar afiliaciones. Y eso ha sido lo que ha pasado con muchas jugadoras, es el caso de Thaisa, es el caso de Mirtha Uribe, que llega un equipo latino a misa después de tanto escándalo con el Círculo, en fin, pero bueno, le sirve a Latino Misa indudablemente. Ahora, por acá ya muchos están comentando lo que se va a armar cuando Aizar tenga que juegue con Mirtha, ¿no? Porque Mirtha es una central muy buena y Aizar es una armadora también de otro nivel, y cuando esta dupla se junte, o sea, definitivamente van a hacer cosas interesantes en la liga. Claro, porque Mirtha no es la central que pega más duro, nunca lo ha sido, pero sí es una de las centrales que tiene mayor variedad de ataques en la net. Ah, Y no me cierto. refiero tanto a Coja B4, sino que tiene mucho. Dentro de los 9 metros de net, bueno, ya, saludos a Quique Briceño que enseñó esto. Dentro de los 9 metros Bien. de net, pones a cada uno un numerito, del 1 al 9. Ella pega del 1 al 6, o sea, pega 6 metros de la net como central, que es algo bastante importante como central y sobre todo con Aizar, que es una armadora que se va a atrever a armarle bolas por todos lados. Eso también suple un poco el hecho de que no es la central con más fuerza del mundo, pero va a tener variedad de ataques latino adelante. Voy a leer Así es. algunos de los comentarios. Sí. Dale. Muchísimas gracias a todas las personas que están conectadas. 181 personas ahí conectadas. Muchísimas gracias por vernos, Wow. de verdad. Es que arrancamos, ¿ah? Así que vayan pasando la voz. Sí, se levanta el rating, dice Momi. Bueno, Jessica, cuando dice bastantes fichajes, sí, y a ver, ya, eso es lo que quería llegar. Están preguntando por Yesenia Uceda en la FIA, hablando de San Martín. Hay una Y fotito que anda por ahí que no sé, yo creo que no sé si la querían mostrar o no, pero está de espaldas y creo que es evidente que es Yesenia, ¿no? sí, es evidente que es Voy Yesenia, o sea. a poner la foto, a ver, y mientras tú conversas con la gente, yo voy a buscar la foto. Sí, a ver, Andrea Ampuero, ¿en qué equipo Latino. jugará? Pregunta Analítalo. Sí, latino, justamente. Latino en este momento tiene, mira, a Mirtha Uribe y Karen López en el centro. Tiene a Saray Gutiérrez como opuesta, que es una jugadora de 1,88 m. No sé si habrá crecido desde la última vez que la vimos. Va a tener a Izar de Armado y también tiene a Jessica Tejada, que ese es un tema que varias personas se habían preguntado. ¿Jessica Tejada se va a quedar en latino? Sí, Jessica se va a quedar en latino. Van a rotar las dos jugadoras. Lógicamente, Jessica es una jugadora que necesita, no va a poder estar toda la temporada. Entonces necesita también un apoyo de una segunda armadora. Latino no podía quedarse con una sola armadora, nada más. Y en las puntas va a estar Andrea Ampuero y, bueno, en la intermedia estaba Alinson Vela, pero no sé exactamente de si va a seguir. Y la libre va a ser Yamira Villalbazo. Tony, ya tengo en la pantalla la foto en la que justamente se ve a una persona de espaldas que es evidentemente Yesenia. Yo creo que no puede ser otra persona, es Yesenia, que es justamente la que está ahí. ¿Qué le puede beneficiar a San Martín Yesenia? Qué pregunta tan difícil, Tony, porque es un equipo que está totalmente desarmado, ¿no? Sí, mira, en esa misma foto podemos ver un pedazo del cuerpo técnico. Está CEO, que es el entrenador. También se ha llevado a Omar, que es el preparador físico, Omar Martínez, que han trabajado juntos en selección, en todos lados. Después está Cotillo, que es el estadístico. Y aparte de eso, aparte del cuerpo técnico que lo reconozco, y a Yesenia, que también las personas que la siguen en su Instagram podrán saber que es ella por el pelo, por el físico, dije, ¿no? Por el físico. En física. El equipo es nuevo, el equipo es menor, juvenil. Ahora, hay un tema que está, digamos, andando mucho por ahí. Me dijeron que todavía no está claro el RENADE de la Universidad San Martín de Porres, lo cual me parece muy raro, porque
Si hay fútbol y el fútbol tiene actualizado el RENADE, el voleibol también debería tenerlo. Pero, no sé, dicen que hay problemas con el RENADE de la Universidad San Martín. Otro problema es, bueno, que esto me parece raro a mí, en realidad. San Martín le llegó a pagar a todas las jugadoras que se fueron porque les debían, porque si tú estás contratando nueva gente, o sea, a ver, es algo claro, ¿no? O sea, yo no puedo contratar gente nueva si tengo deuda con la gente que se fue, ¿no? O sea, eso me parece raro, o sea, ahí me parece que, a ver, las jugadoras que decidan ir a San Martín, está bien, es bajo sus propios riesgos, ¿no? Pero creo que también debería haber un control de la federación o algo para evitar que esto se siga dando, porque no vaya a ser que al final contrate gente nueva y también le termine debiendo. Claro, o sea, tiene que haber algún tipo de fiscalización más allá de lo que hacen los clubes, que claro, es un problema que ha pasado en la federación antes, ¿ah? O sea, por no tener un control de los contratos que hacen los clubes con las jugadoras o los nuevos contratos que hacen los clubes con las jugadoras, a veces terminas con una jugadora que no puede jugar una temporada o un club que le dejó de pagar a una jugadora y se quedó ahí el tema. Ya ha pasado y debería haber algún tipo de regulación al respecto. Reglamentación no, pues porque no puedes meterte tampoco en los asuntos del club. Pero sí debería regularlo la federación para poder estar seguros que todo esté bien. A ver, por aquí en los comentarios, Omar Tábara nos dice que está todo el equipo de juveniles y menores. Confía en ti, Omar. Confía en que tú sabes. Sí. Y Carlitos Cacique nos dice que Astrid Ruiz regresa a San Martín. Astrid Ruiz es una jugadora que estuvo en San Martín en las épocas en las que, o sea, estuvo en el crecimiento con Ángela Leiva, Leslie Leiva. Y no sé si tú recuerdas de que alguna vez Sabel Moffitt se fue al sudamericano y la regresaron el primer día porque no tenía visa a Brasil. Claro, que sí me acuerdo, que fue todo un escándalo, que ella puso la foto y después le hicieron borrar la foto. Sí, ya, a ver, Astrid Ruiz es la que reemplazó a Sable Moffitt en el sudamericano. Mira, o sea, mira cómo ha avanzado, Astrid Ruiz. Claro, o sea, si regresa a San Martín podría ser un aporte interesante porque es una jugadora que para la liga sirve y que le bloqueó al equipo de Argentina, me parece que era, no estoy seguro de quién fuera. Un saludo para Mayumi que nos dice que es cantera, bueno, nos pregunta, es cantera, ¿no? Astrid Ruiz. Y sí, ella, porque ella viene desde la época de que eran Camino de Vida, si no me equivoco, Astrid Ruiz. No sé si llega tan atrás, pero desde el comienzo de San Martín es. Sí, de todas maneras. Creo que sí. Entonces, sí, ella es otra de las... Siempre digo que una de las canteras es Leslie Leiva, que es la única, pero no, Astrid Ruiz también es cantera, es cierto. Sí, tienen... En esa generación habían algunas que fueron parte del equipo juvenil, que creció con Ángela Leiva, que creció con Leslie Leiva, que creció con Maggie Laura, y que lógicamente no les era muy difícil entrar, pues. Pero en los campeonatos juveniles, en los campeonatos menores, siempre había una que estaba por ahí metida dentro del grupo y que hacía bien las cosas. Y qué bueno si es que regresa, porque, bueno, es el club que la entrenó. Y mira, San Martín lo que necesita ahorita es gente con camiseta San Martín. ¡Existe! Existe porque apenas dejaron de pagar, todas salieron corriendo y no las culpo, ¿ah? Porque si no hay amor por el club, si no hay amor por el contrato, cuando el contrato se acabó, todas salen corriendo, es normal, yo también haría eso, ¿ah? Un saludo para Quique Caña, saluditos desde España, nos pone acá, mis respetos y por la diferencia de horario, ¿no? Bueno, me preguntan mucho por Rosa Valiente. Yo comenté que Rosa Valiente había estado entrenando con Latina Misa, si no me fallaba la memoria, pero no sé si habrán llegado algo con ella. Me parece que no, porque no está en la nómina. Tampoco cuando hemos podido conversar con gente de Latino nos han mencionado nada sobre Rosa Valiente. Sí, a ver, también están preguntando bastante acerca de qué es lo que ha pasado con Benny Bernabola. En un momento vamos a comentar acerca de los peruanos en el extranjero. Pero sí, lo que está comentando Marcos Torres es verdad, no jugó por el Badajoz Extremadura en los últimos dos partidos. Ahorita vamos a comentar de qué es lo que ha pasado. Álvaro sí está allá, pero lamentablemente Benny no. Después están hablando acerca de Astrid Ruiz de San Martín, Andrea Poro que esperan que sea capitana de Latino. Mira, Yesenia Uceda, hay un comentario que se me quedó por ahí. Yesenia Uceda es la jugadora perfecta para CEO.
Seo ama el tipo de jugadora que es Yesenia, una jugadora técnicamente perfecta en recepción, técnicamente perfecta en defensa, una Milagros Moy 2.0 para él. Le gusta tener una jugadora así. Entonces, Yesenia, dentro del esquema de pensamiento de Seo, podría ser la primera jugadora en la que pensó. Así que fácil es una contratación que se hizo por él. Y créeme que cuando te digo que SEO cuando presiona por contrataciones, presiona por contrataciones, Mira, para mí SEO contrata muy mal, pero o sea, yo sí, me parece que no, no. El primer año que estuvo en Sport Real llegó un montón de gente que era Deportiva Alianza, que al final me parece que las canteras de Red Alta lo hubieran hecho igual de bien, pero allá incluso algunas veces está mejor. Pero bueno, yo había pensado más bien en otra jugadora también que SEO hubiera podido pedir, que era la misma Milagros Moy. No, pero no sé en qué habrá quedado. Supe que estuvo un poco mal, que se quemó. No sé si lo vieron en su Facebook, porque ella lo publicó. Pero sí, estuvo mal. No sé si todavía está en la mente de Milagros Moy jugar la liga, pero si Seba está ahí, yo creo que ella puede tener una puertita abierta. sí, porque de todas maneras, Seo querría Milagros, ¿ah? Yo creo que sí. Pero bueno, Milagros no, creo que no ha tenido ninguna intención de jugar esa temporada, Creo que no, porque ¿no? si no, la habríamos visto en la Copa Nacional. O sea, Sí, es de alguna cierto. manera lo habríamos visto. No había ningún tipo de documento que firmar, así que hubiese podido tranquilamente estar en la Copa Nacional apoyando a un equipo. Ahora, Tony, ¿sabes cuál es lo interesante? Y esta no es una noticia confirmada, ni lo doy por hecho, ni lo firmo, ni Tony ya vio, ni a Tony ya también lo cree, ni nada por el estilo. Pero ustedes saben que a San Martín ahorita necesita una armadora y ya todas las armadoras de la liga están copadas. Estaría pensando, se habría dado el nombre de Paula Salinas en San Martín para que ver si pueden llegar a un acuerdo con ella y traerla a armar por el equipo. Recordemos que ella, al tener DNI, al ser peruana, no sé si es peruana de nacimiento o peruana por mamá, no recuerdo, pero al ser, digamos, al tener el DNI, puede jugar como peruana siempre y cuando le levanten un transfer, ¿no? Habría salido el nombre de ella por ahí en el caso en San Martín. No está confirmado, lo voy a decir así, pero voy a dar mi opinión. Me parece una idea estupenda a la persona que se le ocurrió en San Martín, ¿no? Sí, una cosita como para aclarar, ¿eh? Cuando hablamos de rumores, es rumores, ¿eh? Vamos a Claro. separar. El se mueve de dos formas. Rumores, que normalmente así es como comienzan las contrataciones de verdad, aunque no lo crean, y contrataciones. Lo de Paula Salinas es un rumor fuerte porque, a ver, seriamente, ¿qué otra armadora hay? No hay Nadie. armadoras. Sí, no hay. No hay, a Mira. menos que se pelee con Rebaza para recuperar a Lucía o qué sé yo. Pero ¿podrá pagarle a Lucía también? O sea, es un tema de contrato Que le debe también a Lucía. con ella. O sea, mejor no, mejor te dejo ir. Mira, por ejemplo, hablando de armadoras, Richard Padilla pregunta si Gretel Moreno va a llegar o van a traer a otra jugadora. Además de nuestra escasez de armadoras, Gretel Moreno parece que no va a poder llegar, pero no es Y un yo creo que tema de también. No es un tema de regata, es un tema de Cuba. Es muy difícil en este momento sacar una visa para Gretel. Y por todos los esfuerzos que ha hecho Hamza, Milagros y velitas prendidas para que trajeran a Regla y a. Y a. Y a. Ya se me fue el nombre de la otra jugadora. Y a Claudia Hernández, perdón. Yo no creo que Gretel llegue. Sobre todo por la fecha de la última fecha para inscribir extranjeras es el 8 de febrero. Digamos que en este momento, Gretel Moreno está sacando su permiso de visa. No saldría hasta el 17 de febrero. Ya no llega. Yo Así creo que al que menos un milagro por ahí no viene. yo creo como yo pienso, yo desde las semanas de pasadas estoy bien pesimista con lo de Gretel, ¿ah? Me da mucha pena porque sí voy a decirlo, si este trámite regatas lo hubiera hecho antes, tal vez Gretel podría haber llegado, ¿no? Pero la verdad es que no sé, se quedaron dormidos, ¿qué les pasó? No entiendo, porque ya es una jugadora que ellos habían traído antes, entonces ellos ya saben todo lo difícil hasta cierto punto que son los trámites o o cuánto pueden demorar. No sé, me parece que si Gretel no llega a venir, también va a ser un poco por culpa de que, no sé, la pandemia los agarró medios dormidos o qué sé yo, pero porque no iniciaron los trámites antes. Sí, o sea, iba a ser bien. O sea, de todas maneras, traer una jugadora cubana requiere un trámite de 30 días, pase lo que pase.
Así que sí, lo de Gretel ahorita es bien difícil, ¿eh? Van a tener que traer u otra armadura o jugar con Ingrid y buscar otro puesto que necesiten. Pero por ahora el único refuerzo de Regatas Lima es Tania, extranjero. A ver, preguntas. Momemome nos dice que Paula es chilena de nacimiento. Sí, yo también tengo entendido que es peruana de nacimiento, perdón. O sea, nació acá, pero vive allá. Después, Patrick, Segovia y Sebastián. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, Nos Sebas. dice, hola, Sebas. Nos dicen que la ex Cristal, Camila Muñoz. ¿Dónde está Sí, pues. Camila? ¿Dónde está Camila? Camila Muñoz, tú eres una armadora peruana que en este momento está libre. Todo el mundo te está buscando. También está libre Chumacero, Tony, ¿no? La menor de las Chumacero. Andrea Chumacero, ¿no? ¿Dónde está Chumacero? Ahí hay dos, ahí, esas son las dos armadoras que todo el mundo va a estar buscando. Sí, porque Sandra Santana se quedó en Rebaza, ¿no? Sandra Santana se queda en Rebaza. Va a ser Lucía con Sandra. Migi se va a Géminis. Bueno, Xamara se queda en Alianza, CC está en Voleibol, Zaira y Cristina están en Hamza. Mira, Hamza tiene dos armadoras. En este momento creo que Acaparado, es un... el Sí, señor Hamza. acaparado. ¿Ah? Marcelo Carrasco también dice Camila Muñoz. Mira, Tony, acá Karim Lozada pregunta algo muy interesante. Un saludo para Karim, que nos dice que si Paula Salinas llega a firmar por San Martín, ¿sería cupo nacional o no? Es un pedazo de la regla que no ha sido contemplado. Ah, es un vacío, ¿no? Porque técnicamente es una extranjera, pero no te vale como extranjera. Entonces, si te vale como nacional, tendría que ser un cupo. Mira, pero eso es... Ya, pero ese es un vacío que hay que llenarlo con una reglamentación extra. Porque, a ver, las bases dicen que cualquier cosa que no esté contemplada dentro de la reglamentación se debe de ir a la Federación Internacional de Voleibol para solucionarlo. Y la Federación Internacional de Voleibol te va a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo jugar a una jugadora como local si es extranjera? No, pero Mejor regresa con tu problemita. no, pero es que eso no está en las bases, eso es una parte del reglamento de la federación, no es de bases de la liga, porque la FIB no te va a decir que en tu liga solamente puedes hacer cuatro pases nacionales en todas las categorías, lo cual a mí me parece absurdo, ¿no? Pero es un tema de acá, entonces, ese es un reglamento interno de acá de la federación, solamente cuatro pases al año entre ju menores juveniles y mayores. Es una buena pregunta, porque si, para mí tendría que ser considerada como una extranjera y no valer el cupo nacional, porque no es una jugadora que tú tienes todo el año. No solo eso, sino también la forma de inscripción. Si tú inscribes a Paula, para que ese, si Paula Salinas fuera un cupo nacional, significaría que tendría que estar registrada como jugadora nacional en su liga de origen. Y eso no se puede. O sea, digamos, San Martín. San Martín no podría registrar a Paula Salinas en su liga de origen como jugadora peruana. Entonces, bajo ese concepto, no sería cupo cuando pasa a otro equipo, pero es un vacío legal, justamente, Claro. porque si no, ponte, digamos, en 5 años, ¿qué va a impedir que todas las jugadoras venezolanas o jugadores venezolanos que tienen DNI peruano jueguen en un club y al año siguiente se vayan a otro club sin tener sin tener el mismo problema que tienen los peruanos de que tienen que Exacto. jugar en el mismo club 2 años? O sea, se va a tener que hacer reglamentación para los extranjeros ahora también. Sí. Uy, Es a muy ver. cierto, se viene un problema grande con eso, o sea, no va a ser un problema si es que lo resuelven rápidamente, pero si no piensan ya en que esto puede pasar y que no solo que puede, que va a pasar, se va a crear un problema más adelante, ¿eh? Sí, muy buena pregunta, Karina, de verdad, ¿no? Es bien interesante lo que va a pasar. De todas maneras, tienen que hacer reglamentación al respecto. O sea, tienen que decir cómo va a ser considerada esta jugadora. Estas jugadoras, porque a partir de ahora van a comenzar a aparecer más. Así es. Bueno, Tom, no, sí, dime. No, 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 eso es lo que Ah, iba a no. decir. Ah, ya no. Bueno, es que la gente está comentando muchísimo. Muchas gracias a todos los que están comentando hoy día en el programa. Y a las más de 220 personas que están conectados acompañándonos hoy día en la transmisión. Muchas gracias.
a todos. Y gracias a Karim por habernos hecho pensar con esa pregunta, ¿eh? De verdad, que nos quemó un poquito. Y creo que a todos los que están en su casa les ha venido bien la pregunta. Sí. Bueno, nos están hablando mucho de la página Top Star, la agencia Top Star, ¿no? Que colgaron un video de Daniela Uribe, que al parecer es la nueva contratación que han tenido, ¿no? Que han hecho. Ya tienen, a ver, tienen a Ángela Leyva, tienen a Leslie Leyva, tienen a Maylaura Frías, tienen a Daniela Uribe, tienen a Flavia Montes. Parece que viene una fuga masiva a Europa o a donde sea de las chicas, ¿sabes? Sí, por ahí están preguntando si Thaisa está dentro de la agencia porque se había hablado mucho de ella. Todavía no le han confirmado, ni han subido ningún video, ni tampoco está dentro de la página. Si ustedes quieren ver, pueden entrar a topstaragency.com y ahí están todas las jugadoras registradas por la agencia con sus videos. Entonces, por eso es que se puede saber. Y todos los jugadores, es una agencia bien importante. Tienen jugadores de Dominicana, tienen jugadores de Estados Unidos, de todos lados tienen. Sí, pero de que Daniela Uribe se va a Europa, todavía no va. No, claro, ahorita ya tiene que estar en la liga. La que sí ya está fuera es Maylaura, y de ella vamos a hablar más adelante. Pero bueno, en fin, acá un saludo para Wesley también, que ya le pide a Karim que se calme. Despacio, Karim, tranquila, no nos atosigue, por favor. No, mentira. En fin. Acá Mayumi pone que se vayan, el declive de la liga es lo mejor que les pudo pasar. Sí, mira, ¿cómo ha tenido que caer la liga para que estén obligadas a salir? Pero bueno. Sí, o sea, es una de las consecuencias positivas, digamos, que han traído la seguidilla de eventos que han pasado en la Liga Nacional. No solamente la crisis, ¿ya? Porque la crisis lo que ha hecho es revelar cuáles son los clubes a los que realmente le importa el voleibol y cuáles son los clubes que simplemente estaban por plata. Sí. Lo siento, es así. Pero muy aparte de eso, el tema de San Martín, el hecho de que Vallejo se haya retirado, el hecho de que el universo de jugadoras esté ahora más concentrado en el universo de equipos, ha hecho que Perú tenga un éxodo bastante importante de jugadoras y jugadores al extranjero. O sea, me parece que todavía no actualizan la página de transfers en la Federación Internacional de Voleibol, pero me parece que cuando la actualicen, por primera vez en la historia, Perú va a llenar al menos una página de transfers. Y eso es algo importante, porque Perú con las justas llegaba a 5 o 6 al año. Así es. Bueno, Tony, voy a contestar algunas preguntas acá. La gente pregunta primero por qué no han traído jugadoras argentinas. Me hablaban mucho de, ¿cómo se llama? Antonella Curatola. Antonella Curatola ya está en Vélez. Difícil que ella pueda ya ahorita desligarse, ¿no? Seila, que nos pone que ya llegó Melissa, así que bien rebasa por ese jale, ¿no? Pregunta también por Maffer López Torres. Maffer López Torres ya se fue a Estados Unidos, está en la Universidad de Chicago, no me acuerdo el nombre exacto, pero es una universidad en Chicago que va a jugar la liga más popular de universidades en Estados Unidos. No es una universidad top en el voleibol, pero está metida en la NCAA, así que vamos a estarla siguiendo. Y en la misma universidad está Andrea Calderón, así que tenemos dos peruanas en la NCAA. Después de tiempo, ¿ah? Porque la mayoría va a jugar la etapa junior, digamos. Así que vamos NJCAA. Ajá, exacto, que es para los college. Bueno, por acá preguntan mucho por Castiglione. Castiglione está jugando en Brasil, así que también difícil que venga. Y también me preguntaron hace rato por Nayeli Vilches, también está en Estados Unidos. Y por último voy a saludar a Nano González, que se ha conectado. Un saludo para ti, Nano. Saludos, Nano. A ver, por acá alguien está diciendo, Gerardo Mauriola, Niver Camarte o Regatas. ¿Nos lo estás confirmando o nos lo estás preguntando? Porque si nos lo estás confirmando, sería un buen jale para Regatas, ¿no? Sí. Y es una armadora que conoce la liga, conoce los contactos acá, sabe cómo llegar. Y en San Martín está Opara, el preparador físico, así que un saludo para esas parejitas del vole. Que es una feliz y contenta y que tiene su Instagram junto, son lindos. Nos encanta. Clarisa Zagardia o Elena Vidal. Elena Vidal está en Italia, no sé en qué equipo, pero está viviendo en Italia. Y Clarisa Zagardia, si no me falla la memoria, estaba en España. Lo puedo averiguar, pero bueno, mientras Tony lo va a averiguar. Bueno.
Pero sí, como bien lo dice acá, están surgiendo muchas armadoras. A mí me pareció raro en sí que Horacio Bastich, sabiendo que había buenas opciones en Argentina, no optara por una de ellas, pensando, digamos, tomando precauciones de que quizás iba a ser un poco difícil sacar cubanas en este momento, ¿no? Ahora, también, digamos, me pone nerviosa por el hecho de Gretel, porque sería una pena que se quede sin club. Y justamente en un momento en el que ella ya venía saliendo, que el siguiente paso, digamos, para ella era Europa. En fin, sería, la verdad es que no muy buena voz, pero bueno. Tamara también está en USA, creo que en Paul State. Sí, está en Paul State, el mismo club que Lisángela, el mismo colegio que Lisángela, así que esas son las dos que han llegado allá. Y también quien ya se fue es Camila Pérez, Yadira Anchante también ya se fue. En fin, se han ido todas, de ese equipo se fueron casi todas. Y las que se quedaron todavía no tienen club. Yomara, por ejemplo, dicen que está en conversaciones con Universidad San Martín, pero todavía nada confirmado. En fin, Tony, ¿tienes algo? Te estaba bombardeando porque Creo que te dije estaba meter escuchando hablar. Oye, de verdad ese equipo de Perú todos huyeron, ¿no? todos subieron, felices y contentos, se han ido a pedir ¿cómo se le asilo? Sí, a ver, Zagardi está en Suecia. Zagardi Ah, en está Suecia. en el Hilte de Suecia. Y ¿Con quién está Vidal, jugando? sí, Vidal no está jugando fuera. O si está viviendo en otro lado, o está viviendo en otro lado, pero no está jugando en el extranjero. Ella vive en Italia, pero pensé que estaba jugando allá, pero no, me parece que ella ya tiene una vida hecha allá, pero pensé que quizás estaba jugando. No, pero no tiene un club. O sea, está viviendo en Italia, pero no tiene un club asignado. Si está jugando, no está jugando una liga. Ya, a ver, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Dónde está Yanis Torres? Pregunta Felipe Torres. Es tu prima de verdad. No. No. Chírcolo, me habían dicho que estaba entrenando con Chírcolo. Pero bueno, se ha movido bastante el mercado, Tony, ¿no? Acá me ponen, sí, están Chírcolo, ya me lo confirmaron. En fin, ya, a ver, Tony, tenemos que pasar a otro tema porque ya nos hemos desviado mucho. Sí, y la verdad es que el mercado de pases nacionales ha estado bien complicado esta semana. Bueno, Sí. bastante, se va a ir poniendo más jugoso a medida que vaya pasando, porque ya nos acercamos al inicio de la Liga Nacional el día 27. El 27 inicia la Liga Nacional. 9 días. Todavía no hay fixture. Ya pronto tendremos el fixture y pronto lo compartiremos. Pero bueno, esto es lo que tenemos que hablar de la Liga Nacional. No sé si alguien tenga algo que decir en estos momentos, que hable ahora o que calle hasta el próximo programa. Mira, acá me confirman que Yomara Rivera está en la San Martín. Yo lo había leído como un trascendido, no había visto que ya estaba oficializado, pero dicen que ya se publicó en la página de la LNSB, que sí, que está en la San Martín, así que buena voz por ella. Un saludo para Dante, que recién se conecta también. Para Ricardo Pinedo, que nos pregunta por el vóley playa, sabemos que están entrenando, pero todavía el calendario aún es incierto, no se ha confirmado nada. Y, en fin, muchas gracias a todos los que han estado comentando hoy día con nosotros. Estoy con la pantalla táctil, por eso es que me ven haciendo esto. Sí, muchísimas gracias a las 240 personas que están conectadas en este momento. Muchísimas gracias por seguirnos. Gracias por comentar, porque ustedes hacen el programa con nosotros. Ustedes son los que alimentan a la comunidad de Sorelene. Muchísimas gracias por todo. A ver, antes de pasar, han quedado preguntas por ahí. Sebastián pregunta si Milagros Hernández está en Chírcolo. Sí, está. Si Milagros Hernández está en Chírcolo. Y Marcelo Carrasco pregunta si será extranjera. Sí, está en Círculo Esportivo Italiano y sí, va a ser extranjera. Todavía no tiene DNI peruano. Si presenta DNI, su DNI peruano, entonces va a jugar como jugadora nacional porque le van a hacer un transfer internacional, pero las jugadoras que tienen transfer internacional y tienen doble nacionalidad y DNI peruano para comprobarlo pueden jugar como nacionales. Ya. Pero sí, sí está en Círculo. Un saludo. A ver. Ella y la brasileña también son las dos extranjeras de Chirgol Sportivo Italiano, que más o menos yo calculé un poco cómo iba quedando el equipo. Líbero tiene a Yanis y también tiene a Villegas, Andrea Villegas, tiene también armadora Elena Keldybekova,
Central se supone que va a ser Milagros Hernández y la otra, no recuerdo quién estaba también, la otra central del equipo. No, no recuerdo. Si alguien lo recuerda, me lo pone, o si tengo a alguien que es de Chircola y está viendo, me pone, por favor, quién va a ser la otra central. Y de puntas estaría, ¿cómo se llamaba, Tony? ¿La del Deport? ¿La que era del Deport? Bueno, Sandra Hostos. Sandra Hostos, ahí está. Y Catherine Regalado. Catherine Regalado Catherine, no creo que sea central. Pero no creo que la ponga de punta. ¿Carol de punta? ¿Westerman? Interesante. Bueno, Catherine Regalado jugó de punta un tiempo. Bueno, Catherine Regalado ha jugado de todo. Sí, también ha jugado de central, sí. ¿Te acuerdas cuando tú llegaste al entrenamiento de Catherine Regalado, le preguntaste cuál era su posición y te dijo, no sé? Sí, ¿de qué vas a jugar? Le dije, no sé todavía, amiga. Mira, en ese mismo día entrenaba con Alianza de Central, con la selección de Juan Diego de punta y con Natalia de opuesta. La pobre chica entrenaba para ser universal en todos lados. Pero ya, y después, ¿qué le pasó a Catherine Regalado? Pues acá me ponen Nicole Johansson, es la otra central. Muchas gracias a Karim y a Styler que me lo puso. Un saludo para Alejandro Arrieta y también para Volley 360 que están viendo el programa. Volley 360, soy fan. Sí, Gulliver Chukipul nos pregunta por Carolina Takahashi, que es otra armadora que está sin Estados contratar Unidos. En el mercado. Es parte de ella, así es. Es parte de esa generación. A ver, están diciendo por Katy Sender. Katy Sender es la jugadora de Chanchamayo, me parece. Es de Selva Alta, creo. No sé si es de Chanchamayo o de Oxapampa, pero es de esa zona. Uh-huh. Sí, ella estaba en Chircolo, y creo que continúa en Chircolo, Sí, que es una central de metro 86, ¿ah? Es una chica que debería de ser aprovechada, que, bueno, en selección no fue aprovechada porque es un tema que ustedes ya saben cómo nos gusta hablar nosotros, no hay que meternos en eso, porque estamos hablando de cosas bonitas. Así es. En fin, bueno, Tony, vamos a pasar a hablar un poco de, no sé, de la liga en general, o ya cerramos un poco la liga y pasamos a otro tema. Yo creo que deberíamos cerrar un poco la liga acá. ¿Qué? Voy a explicar por qué. Porque todavía no hay mucha información en lleno de la liga. Todavía no hay fixtures. Todavía el formato de competencia, si bien ya lo hemos publicado y ya está en las bases, todavía hay que hacer algunas modificaciones para que todo quede listo. Y hasta que la federación no lo suelte, preferimos no meternos mucho en ese tema. Pero, bueno, en cuanto al mercado de pases de la Liga Nacional, ha estado muy movido este día. Y también tenemos cosas del mercado internacional, así que yo creo que podríamos pasar por ahí. Está bien. Vamos a hablar un poco de lo que ha pasado también en el mercado internacional, porque nosotros que siempre hablamos de que, digamos, se empieza siempre con las grandes compras en el mercado internacional empiezan con rumores, y así ha sido una de las grandes compras del mercado este año, que ha sido la llegada de Luisa Lippmann, Tony, al equipo de Lokomotiv, que empezó como un rumor en una página súper conocida en Italia. Una de las páginas top lo lanzó como un rumor, así que todos los que digan, ay, no, los rumores, que ¿por qué publican rumor? Bueno, así se empieza, ¿no? Entonces, publicó como un rumor en una página muy conocida italiana, que fue voleibol.it o Volley News, creo que fue. Pero bueno, hasta ese momento la gente me escribía y me decía, no, pero mira, ¿va Lippmann o no va Lippmann? Miren, yo no sé, todavía no lo han dicho, no lo han publicado en la página de Rusia y Lippmann tenía que ir a China. Se fue a China Lippmann, la pasó súper bien, jugó, regresó, y después de como casi 3 semanas de que terminó la Liga China, recién el Lokomotiv la confirmó, con un video súper chévere, y la verdad es que ya, es un poco lo que le venía faltando al equipo de Lokomotiv. Buen jale el que ha hecho con Lippmann, Sí, y bueno, el tema con Lippmann también era justamente la Liga China, que la Liga China es una liga cortísima, es una liga que dura lo mismo que dura la Copa Nacional, 5 semanas nomás. Entonces, las jugadoras de alto nivel, de alto perfil, jugadores también, matándose han estado por ahí, van, hacen su liga de 5 semanas, platita, y luego buscan
otro club a donde irse y terminar la temporada ahí. Y el tema con Lipman era interesante porque Lipman no había ninguna confirmación de que se fuera a Rusia. Todo era un rumor. Sí, todo Todo era era un rumor. rumor, rumor. Sí. Ahora, hablando de rumores y para abarcar una de las situaciones que justamente nos preguntaron desde la tarde, que es el tema de qué jugadora se va a Portugal. A ver, vamos a hablar de esto porque todavía sigue siendo un rumor, por favor. Vamos a comenzar por ahí. Pero la Academia José Moreira, así se llama el club, Academia José Moreira, lo pueden buscar como AJMFC en el Facebook, ha estado en conversaciones con una jugadora peruana. Y ha estado en más que conversaciones con una jugadora peruana, ha estado ya negociando. Lo que sucede es que ellos dijeron que iban a anunciar a una jugadora en estos días, y sí han anunciado a una jugadora, han anunciado la contratación de una americana. En este momento voy a ver cómo se llama, disculpen, se me perdió. Un segundo, me interesa esto. Pero bueno, sí, habían, digamos, anunciado la llegada, digamos, anunciaron la llegada de una norteamericana, pero también nos habían comentado días atrás que este club de Portugal estaba en conversaciones y muy avanzado con una jugadora de Perú. Sí, nos chocamos la verdad de casualidad con ello mientras estábamos investigando lo de May Laura. Pero ya, el club va a tener a Melanie Schulte, que es una jugadora de. Perdón, a Taylor Hughes, lo siento, me equivoqué, no. Taylor Hughes, que es una armadora americana. Y ese mismo club ya tiene a 7 refuerzos brasileros dentro del club. Pero en la Liga de Portugal no hay un límite a refuerzos extranjeros, por eso es que pueden tener ilimitados. Este club ha estado en conversaciones con una peruana y probablemente vaya a soltar el nombre de quien es entre hoy y mañana, estos días. Hay que estar bien atentos. Los pueden seguir AJMFC en Facebook y en Instagram. Ahí juegan la Liga A1 de Portugal. Aparte de eso, no, hay que esperar a que lo suelten también, pero Por por lo aquí que alguien nosotros. en los comentarios ya puso su nombre, ya, pero por aquí alguien en los comentarios ya lo dijo. Pero bueno, sí, estén muy atentos. La verdad, es probable que lo anuncien. No lo hemos sacado porque, bueno, como no teníamos algo oficial, no queríamos todavía decir. Pero ya la verdad es que está bien avanzada esa conversación, es lo que nos han dicho, nos han comentado, nos han mostrado un tema. Y sí, lo más probable es que en los próximos días estén anunciando la llegada de una jugadora peruana. Sí. A ver, José Domínguez dice que Joraima y Cristian David dice que ojalá sea Coraima. Lo siento, pero esta temporada Coraima no va a salir. Coraima la tiene bien clara con Hamza. O sea, va a jugar con Hamza esta temporada. ¿Y sabes qué? Se respeta porque ella hizo contrato con Hamza. Entonces no estaría bien que simplemente deje su contrato y se vaya a jugar al extranjero. Está bien por Coraima que juegue por Hamza esta temporada y luego ya la próxima temporada vamos a ver a dónde se va. Gabriel Mayo dice, yo lo digo. ¿Qué sabes tú que no sé yo, Gabriel? Yo creo que ya lo sabe, bastante gente lo sabe, ¿no? Solamente que todavía, digamos, no ha explotado en los grupos, pero sí, hay una peruana que ya está en conversaciones muy avanzadas. Igual que lo de May Laura con el equipo del Turquoise Ceramic, que si todo sale bien, si el entrenador así lo decide, el día 23 de enero a las 14 horas, no, 6 de la tarde, perdón, 6 de la mañana, hora de Perú, estaría jugando el equipo de May Laura contra el Volu BLD por el grupo B. Esta es una confusión que se ha hecho. La Liga A1 de Turquía es la segunda división de Turquía. No es la primera división. ¿Por qué? Porque la primera división, ellas la llaman la Liga de las Sultanas. Obviamente por su pasado histórico de los sultanes. Los que vieron la novela El Sultán me entienden, ¿no? Pero bueno, la primera liga es la Liga de las Sultanas y luego viene la Liga A1, que es esta donde está May Laura Frías. Va a jugar Sí. contra el que está líder ahorita en el grupo B, que es el Volu BLD. En el anterior partido, digamos en el de ida, le ganó el Volu BLD 3-0, pero ahí todavía no estaba May Laura, así que ahora algo tiene que cambiar si juega May Laura. Sí, de todas maneras. A ver, el Turquoise Ceramic,
el Turquoise Ceramic, no vamos a aprender bien ese nombre, está en antepenúltimo lugar de la tabla del grupo B de esta liga. Para las personas que la quieran buscar como nombre comercial, se llama la Liga Sigorta Shop. Sigorta Shop, S-I-G-O-R-T-A Shop. Es una compañía de seguros, estuve mirando. Es bien planteado, lo tienen todo en Turquía, ¿eh? Deberíamos de aprender un poquito ya. Pero sí, ellos están en antepenúltimo lugar de la tabla y bajan dos. Además, en ese mismo grupo hay un club que ya perdió la categoría porque ha hecho walkover a todo. No estoy seguro por qué, no estoy seguro si no se pudieron presentar por COVID o si no sobrevivieron como club. Entonces, pero bueno, eso significa que tienen que salir de la baja. En este momento tienen 9 puntos de 9 partidos, de 10 partidos, no, perdón, no, sí, lo siento, 9 puntos de 10 partidos jugados. Y se van a enfrentar contra el número 1. Pasan 4 a la siguiente ronda. Así que, matemáticamente, todavía se puede. Ahora, pero... Tony, mira, hay algo interesante en esta Liga de Turquía, en esta segunda división, porque equipos como Bakisban, como Fenerbahçe, tienen equipo en esta segunda división. Entonces, realmente muestra que es ahí donde se van un poco preparando las canteras de estos equipos. Que es muy interesante, que es algo que también lo hacía, lo comentó José Antonio Cáceres en la entrevista que tuvimos en Hablan los que saben con él, que en Italia hacían lo mismo, equipos grandes de Italia tenían a sus equipos B en otras categorías y ahí fogueaban a las más jóvenes. Y eso también pasa acá en la Liga de Turquía. Porque una vez leí un comentario que me decían, bueno, pero el Fenerbahçe y el Bakisban y todos sus equipos compran un montón de jugadoras. Sí, pero tienen un equipo en la segunda división, donde ahí están fogueando jugadoras también. Sí, y eso también es importante para Maguilaura como jugadora, por ejemplo, porque la van a ver reclutadores del Bakisban, la van a ver reclutadores de las segundas divisiones de los clubes grandes, y van a poder conversar, porque así es como todas las jugadoras llegan de un lado a otro, van a poder conversar por, oye, mira, esa jugadora, o esa jugadora peruana llegó acá, esa jugadora peruana la puedo poner acá, y ya. A ver, voy a traer una penumbra sobre toda la comunidad sobre la net y lo siento mucho por hacerlo. Oh, no. Pero el problema con Maguilaura es el mismo problema que tuvo Ángela Leiva el año pasado. Todavía no está firmado su transfer. ¡Tan, no, tan! No, Tony, no me digas eso. O sea que es muy probable que no juegue el 23. No sé, de verdad no sé por qué esta nueva generación no hace transfer rápidos. La jugadora de Portugal en 2 días ya estaba. Sí. Pero, al toque. Solo voy a aclarar algo, no es Daniela. Daniela, su salida de Europa todavía recién se ha visto que está en una agencia. Así que no es Daniela la jugadora que se va a Portugal, por si acaso. Para que después no se queden preguntando por ahí. Pero sí, lo siento, Maguilaura está en el mismo caso que Ángela Leiva. Así que todos en este momento, ¿se acuerdan del ritual que hicimos cuando Ángela al fin pudo firmar su transfer? Que no recuerdo cuál era, porque hicimos varios. Era patita de conejo, herradura de caballo, una rosa blanca con el fondo musical de La Rosa de Guadalupe. Todo junto para que Maguilaura pueda jugar. Sí. Sí, a ver, no, pero igual yo tengo fe, faltan 5 días, falta una semana. No tengo fe, tengo fe en que Maguilaura va a jugar, ¿no? Escúchame, es una canción, puede, ¿no? Sí, todavía puede. Falta. Yo bueno, tengo... Te a la gente, ¿no? Acá, por favor, no voy a permitir eso en este programa, que es un programa tan positivo, ¿no? Sí, acá nosotros positivos. Por ahí alguien estaba mencionando que la positiva seguros debería de promocionar la Liga Positiva. La Liga Positiva. No, mejor que nos patrocinen nosotros, que somos un programa positivo, en realidad. También, la positiva, si quieres patrocinarnos, ya estamos acá. Estamos acá esperándote y necesitamos un seguro, así que... Sí. Tony, también tenía información sobre Ángela Leiva, que la voy a compartir. Nosotros dijimos el lunes pasado que el partido con el Minchanca se había suspendido por el tema del COVID, y después todas las semanas nos han estado preguntando si va a jugar, cuándo juega Ángela con el Minchanca. Bueno, el partido ha sido reprogramado para el día 3 de febrero. Ahora, hay otro partido que se le viene ya a Angelita, que es el partido que muchos han estado esperando y que, por favor, ojalá debute aquí, por favor, te lo pido, al entrenador del Yenisei, el día 24 de enero, que es, si no me equivoco, martes, no, domingo, va a estar jugando el equipo de Ángela, el Yenisei,
contra el Dinamo Metar. ¿Y por qué me importa tanto este partido? Porque es el equipo donde juega Andrea Rangel, la mexicana, y queremos ver el duelo de Ángela Leiva con Andrea Rangel. No nos priven de eso. Es un duelo histórico de la Copa Panamericana de Voleibol Femenino. Para las personas que quizás no estén tan familiarizadas con la Copa Panamericana, nosotros sí, pero para los europeos no. Este es un duelo de Copa Panamericana, mejor opuesta del 2018 contra mejor opuesta del 2017, mayor anotadora de no sé qué año contra mayor anotadora de no sé qué otro año. El duelo de latinas. Y además que enseña un poco de cuál es el nivel de las jugadoras latinas dentro de lo que es la Liga de Rusia, que por ahí alguien mencionó que es la liga que, la temporada que más latinas ha tenido. Sí. No, pero también hubo alguna donde, bueno, americanas en general, porque sí hubo un tiempo en que había, latinas también podemos incluir a las italianas, ¿no? O sea, es así. Y hubo un tiempo en el que habían bastante. Yo recuerdo, a ver, una de las temporadas donde más conmoción había era cuando estaban Fernanda Garay y Josefa Fabiola de Sousa en Krasnodar, que fue un poco el boom. Y con eso se fue a la quiebra el Krasnodar, ¿no? Después de contratarlas y pagarles, se fue a la quiebra. Pero sí, digamos, esta podría ser... Sí, a ver, normalmente hay dos, y es que siempre hay cubanas también, entonces no claro. Es la temporada donde hay más americanas en la liga rusa, así que sino que, digamos, esta vez nos interesan, por así decirlo, claro. ¿No? Bueno, de todas maneras, por ejemplo, ha habido paso de latinas importantes, aparte de las cubanas de Betania La Cruz, por ejemplo. Claro. No, siempre ha habido, siempre hubo mucho movimiento, sobre todo con jugadoras de Cuba, estuvo... dominicanas también. Betania ha estado 2 años en Rusia, en 2 clubes distintos, en Moscú y ahí en Kazán. Después, Cándida Arias también estuvo en la segunda división de Rusia. O sea, sí ha habido bastante movimiento de jugadoras de este lado del continente, digamos. Hasta ¿cómo se llama esta jugadora? Cine Jack también ha estado por allá. Cine Jack, claro, que ella jugaba en el Uraloshka. Sí, estaban ahí. O sea, siempre ha habido movimiento, pero ahora como está Ángela, hay un poco más de expectativa de parte de este lado. Y también un fandom muy fuerte del público mexicano, pues, ¿no? Que es tan, que está siempre tan pendiente, ¿no? De lo que hacen las mexicanas allá, como el fandom de Perú que está preocupado de qué hace Ángela allá. Sí, a ver, Sebastián también dice que Ana Kleger ha estado por allá. Claro, en el Lokomotiv. Sí, a ver... voy a atacar una de las cosas que está pasando en los comentarios. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan. Gracias a las 250 personas que nos están siguiendo en vivo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a las personas que nos están regalando estrellas. Estamos pensando en qué hacer. Gracias. Sí, vamos a preparar. Sí, mi dibujito de estrella con las manos. muchísimas gracias a Volley360, que nos está poniendo mucha información en los comentarios. Volley360. Hinchado. Ya. nos dice que JLR Volleyball Agency es la agencia de Gina López. Bueno, es la agencia que representa a Gina López y que está basada en Portugal. Mira qué dato tan interesante. Pero igual, hasta que no lo confirme el club, no lo vamos a poder confirmar. Solamente les vamos a decir que sí, es una jugadora que ya mencionaron en los comentarios. Sí, y ya ha jugado antes en Portugal también. Ya con eso les dije todo. Ya con eso les dije todo. La fregué. No, bueno, pero a ver, Sara Joya ha jugado en Portugal. Claro, sí, puede ser Sara Joya. Joya. Ahorita escribe Sara Joya. No, yo no soy. No, yo no soy. Pero ya, sí, vamos, esperemos que se pueda... a ver, ¿cómo te explico que esa conversación está más avanzada que la de Maguilaura? Sí, la verdad. O sea, realmente no... Estamos respetando mucho el hecho de que este club y esta jugadora lo están manteniendo en algún tipo de secreto por algo. Pero sí, en estos días se va a saber quién es la jugadora que se va a Portugal. Ya, continuemos con lo demás. Ya que estamos hablando de peruanos en el extranjero, vamos a repasar un poco cómo ha sido el reinicio de las actividades de los peruanos en el extranjero. Ha habido resultados mezclados. Primero vamos con las chicas de Francia. Así, el REC, de Mabel Olemar y Susan Ewabil, le ganó por 3-2 al Deportivo de Mónaco. Ha sido su primer partido de vuelta desde el fin de año,
Y ganaron con parciales de 24-26, 25-13, 25-15, 16-25 y 15-6. Lamentablemente, todavía siguen en séptimo lugar de la tabla de 9. Y hay que recordar que a ellas se les ha invalidado dos partidos. En este momento, ellas deberían de estar en puesto 6, que tampoco está dentro de la ronda de clasificación, porque solamente clasifican 3 de su grupo, pero sí, les quitaron puntos por mala afiliación por mala afiliación de jugadoras. Lo que pasó con Patricia Aranda, lamentablemente, les pasó a ellas también. Mira, ¿sabes qué? Tres jugadoras de Cristal, Mabel Lemar, La Peque y Ale Oscar, allá en Francia les pasó lo mismo que le pasó a Cristal acá. Pero por favor, la próxima vez, denle un tip al equipo. Ustedes ya han pasado por eso, por favor. Sí, No sean pobrecita, distraídas, chicas. sí. Pobrecita, sí. A ver, siguiendo con Francia, la Liga A. Soyla La Rosa, lamentablemente, también perdió el Moulins por 3-1. En este momento se encuentra en el penúltimo lugar de la liga el equipo de Soyla La Rosa, lo cual es preocupante porque el último lugar es el France Avenir 2024, que es el equipo que están preparando para 2024, y que solo ha ganado dos sets en toda la temporada. O sea, en este momento el equipo de Soyla está último. Qué pena, Lamentablemente. sí, qué Sí. pena, porque había ido un buen equipo, ¿eh? Sí, se O había sea, formado un buen equipo. venía de un buen equipo. Eso quise decir, Roque, iba un buen equipo. Venía de un buen equipo. Y el Muyan comenzó bien la temporada. Es más, me parece que en la primera parte de la temporada estaban dentro de los 6, pero de ahí se fue desinflando poco a poco. Esperemos que pueda subir un poco más en la tabla porque el tema con la Liga de Francia este año es que se va a hacer una ronda única, ya lo habíamos comentado antes, y el que gana, gana, el campeón es campeón y el que queda abajo es perdedor, perdedor. No, no va a haber playoffs, no va a haber cruces, no va a haber nada. Ganador sale de la tabla. Las otras dos jugadoras peruanas estuvieron de descanso, el Marken Barueul de Claribet Illescas y Vanessa Palacios. Y bueno, el siguiente partido de ambas es, primero, Soyla La Rosa se enfrenta contra el Canes el día 22, que es en 4 días, lo que significa que es el viernes. El viernes a las 12 del mediodía hora peruana y el 23, el sábado 23, se enfrenta el Marken Barueil contra el Terville Florange a las 12 del mediodía también. Eso Buenísimo. es acerca de peruanas en Francia. Después, un tema que es bastante interesante por dos razones. España. El Badajoz Extremadura, que es el club de Álvaro Hidalgo y Beni Bernaola, jugó dos partidos seguidos. Un partido normal, que fue contra el club Vigo, que se jugó anteayer, que lo ganaron por 3-0. Y luego, el partido contra el Intasa Sadurniño, perdón, lo perdieron por 3-2 en esta fecha doble que tuvieron por reprogramación por COVID. Pero lo interesante de esto es lo siguiente. No jugó Beni. Y no jugó Beni porque está en Lima. Bueno, no está en Lima, está en Perú. Eso es lo raro, me lo habían comentado de que Beni no estaba allá. Incluso han contratado un nuevo central, presentaron un nuevo central. Ese equipo tiene, digamos, un nuevo jugador. Preguntamos si, digamos, el transfer de este chico Beni Bernaola seguía activo. Nos dijeron que sí, ¿verdad? Que la verdad es que no se ha movido nada ahí. Técnicamente él sigue siendo un jugador del club, pero lo que no nos queda claro es. No supimos de ninguna lesión, no supimos de nada malo que le haya pasado, pero su equipo está jugando allá, han contratado otro central, y él está en Perú. O sea, me hace Sí. pensar que ya no está, ¿no? Sí, a mí también, porque no te, bueno, hay vuelos, si no, no estarían saliendo los jugadores que van a salir, si no, no habría salido Maylaura. Exacto. Entonces, no, no, la verdad es que no entiendo por qué Beni no estaría por allá. Hemos preguntado, pero no hemos tenido ninguna información al respecto. Y la verdad es una pena, porque Beni se había consolidado en las últimas semanas como uno de los mejores centrales dentro de la tabla de MVPs de la liga. Estaba quedando consistentemente como el segundo mejor central, el primero mejor central dentro del equipo de los equipos ideales de la semana. Sí. Bueno, ahora, a estos también se suma el tema Japón. Japón está en el mismo lugar en el que estaba hace, no sé, unos meses. No se ha movido nada. Así que ahora tenemos dos jugadores que están acá en Perú y que no sabemos por qué no juegan en España, pero que tienen todo para jugar en España porque su transfer está hecho. Sí. El Badajoz Extremadura, que es el club de Álvaro y Beni,
en el que en el momento solamente está Álvaro, está primero en la tabla del grupo A con 20 puntos y el club de Japón está segundo en la tabla del grupo B con 21 puntos, abajo de la Arona con 24 puntos y por encima del Sevel Leganés de con 18 puntos. Con 18 puntos, perdón, el idioma inclusivo se me salió. Bueno, eso es acerca de los peruanos en España. Y Eduardo Romay, que es el último peruano que nos falta en el extranjero, todavía juega el día 21. ¿El 21 que cae jueves? Sí. El jueves 21 a las 1:25 horario peruano contra el Unión Raiffeisen Bar Biedel. Tony, tengo una aclaración acá. Joel me pone que va a jugar el 22 y no el 24, el partido del Yenisei. Y en parte sí, en parte no. Sí hay partido el 24, que es el partido que corresponde a la Superliga de Rusia, a la fecha que toca. Pero el 22 se va a jugar también en la casa del Yenisei, el partido que fue suspendido por el tema del COVID. O sea, los han juntado esos dos partidos, esos dos encuentros. ¿Para qué? Para que Yenisei ya no tenga que estar viajando hasta Chelyabinsk en otras fechas. No, ahora que va el Dinamo Metar para allá, van a aprovechar para jugar los dos partidos. Así que 22 y 24 es la fecha. Me había olvidado mencionar lo del 22. Muy cierto. Muchísimas gracias a todas las personas que comentan y que nos ayudan con todos estos temas. Muchas gracias también a, por ejemplo, Wally360 está comentando acerca del Mugins, por ejemplo, del Muyan, que es el equipo de Soy La Rosa, que estaba en algún momento en la parte de arriba de la tabla. Después, alguien está preguntando por Bárbara Briseño. Discúlpame, se me fue tu nombre. Ya, Dexter Portilla. ¿Alguien sabe algo de Bárbara Briseño? Bárbara está en Estados Unidos todavía. Pero ya, ella jugó por su college durante los 3 años y jugó por su universidad durante los 3 años y fue nombrada, me parece que MVP de todo lo que pudo haber sido nombrada. Fue mayor anotadora, fue mejor atacante, mejor punta, MVP y todo lo demás. Su papá, Quique Briseño, allá es reclutador de jugadoras también. Entonces ya se quedaron por allá. Eso es lo que ha pasado con... Bueno, Tommy, hablamos un poco ya de los peruanos en el extranjero y nos queda un poquito hablar de noticia internacional, que es la que hoy ha remecido las redes, que es el caso de COVID en el Osasco, que hasta el pobre profesor Luis Omar de Moura, que somos sus viudas, nos dicen por ahí, ¿no? Me da mucha risa cuando me dicen las viudas porque me siento Meredith Grey. Lamentablemente han caído jugadoras, cuerpo técnico. ¿Tienen los nombres, Tony, de la gente que cayó enferma de COVID? Son como 6, me parece. Los que han sonado bastante han sido Jaque, Camila Bright, Mayani y Karina del equipo han salido positivas. Y además han salido positivos Luis Omar y otros 3 integrantes de la Comisión Técnica de Osasco. O sea, en total, 8 casos confirmados con nombre. Después, las demás pruebas todavía no... Ahora, no, supiste que no dejaron entrar a Murilo al entrenamiento del Ceci, porque obviamente, como ya que claro, se contagió... Exacto, lo más probable, porque bueno, no sé, es que Murilo también... pueda que esté enfermo, ¿no? Entonces no lo dejaron al pobre entrar al entrenamiento del Ceci. Y por acá hay otra, digamos, reprogramación para estos partidos, porque bueno, lo máximo de jugadores enfermos que te permite la Confederación Brasileña de Voleibol para no suspenderte los partidos es 4, y acá ya se pasaron. Entonces los partidos contra el Bauru, que se iba a jugar el día 26, y el Minas, van a tener que ser reprogramados y de igual forma va a pasar con los partidos de la Copa Brasil, que también tenían o esta semana o la otra, no tengo la fecha a la mano, pero sí, todo se va a tener que reprogramar. Sí, bueno, la mejor de las vibras positivas para todo el equipo de Osasco, para Luis Omar sobre todo, que es un gran amigo sobre la NET, y para, de verdad, una pronta recuperación. Van a tener que pasar 14 días, van a ser unos 14 días difíciles, y para Murilo también, pero, sí, de verdad, pero esperemos que se puedan recuperar lo más rápido posible. Es una enfermedad que lamentablemente hay que pasar el tiempo, y hay que pasarlo tranquilo, y les deseamos lo mejor. Ahora, la Superliga Brasilera
es una, no quiero decir que es un reflejo de lo que podría pasar acá en Perú, pero sí es una alerta de que comenzar una liga es más o menos como que ponerte en la presión de que posiblemente vaya a haber algún contagio por ahí. Ellos empezaron bien, no había tanta para ni nada, incluso se jugó los torneos locales se jugaron casi sin problemas, ¿no? Pero ya, digamos, la segunda ola está llegando de manera silenciosa, entre comillas, ¿no? Porque silenciosa es porque no la queremos ver nada más, a Claro. esta parte del continente y realmente es evidente que hay un rebrote, una segunda ola importante, ¿no? ¿Cómo va la Superliga de Brasil en este momento? Les voy a contar. Primero está el Minas, que tiene hasta el momento incluso 13 juegos, que la mayoría tiene 14, pero ellos con uno menos incluso están punteros. Segundo está el Osasco con 36 puntos. Tercero está el Sesi, lo sigue Dentil Praia Club. Está después el equipo del Rexona, no me importa cómo se llame ahora, siempre va a ser Rexona. Ya, después está el equipo del Marueri, Curitiba Volley, Brasilia. Y bueno, van cerrando la tabla São Caetano, al final, arribita Fluminense, San José do Pinhais, que es el nuevo club de María Alejandra Marín, ¿no? Sí, es a José dos Piñales. Ajá. Después viene Sport Pinheiros, mejor dicho, Brasilia Volley y Curitiba. Así que bueno, así se está moviendo un poco la tabla en la Superliga Femenina. ¿Sabes qué es lo curioso, Tony? Que el sábado no me acuerdo con quién conversaba, que me decían, ay, qué mal jugó Osasco, que no sé tanto, que no, que qué feo, que no se recuperan. Y hoy me salen con la noticia de que todas están enfermas. Y yo, la verdad es que si fuera esa persona me sentiría mal, porque esas pobres atletas han jugado enfermas y tú las criticas. Sí, claro, por acá hay susceptibilidades ofendidas por allá. Bueno, Voy a decirlo para que todos decidamos. Nain Rodríguez nos dice que no digamos enfermos, que digamos contagiados, porque no sabemos si tienen la enfermedad. Puede ser, pero no no, no, no fastidies. No Ángel, fastidies. ¿qué pasó con Luis Omar? Dio positivo a COVID, lamentablemente. Dio Bien. positivo él, tres miembros del cuerpo técnico y al menos cuatro jugadoras, entre las que están Camila Bright, Mayani, Jaque y Cariana. Esa ha sido la noticia que ha arremecido el voleibol internacional de ligas en la semana. En cuanto al voleibol, ha habido voleibol internacional esta semana, ha habido voleibol de selecciones internacional. Y Ah, aunque sí, no lo creas, europeo, sí, que Tony lo sigue, ¿no? El el small country euro. El euro voleibol. casi. Hasta el Small Country sigo. ¿Y sabes qué es lo más chistoso? Esto no me lo van a creer. Estaba viendo el Pool B de las clasificatorias y estaba viendo jugar el Austria-Bulgaria y reconocí jugadores en el equipo de Austria por la Liga de Austria. Provecho, Tony, provecho. De verdad, lo que ha logrado Eduardo Romay. Pero bueno, sí. Se están jugando en este momento los clasificadores al Eurovolley. ¿Cómo son estos clasificadores? Se han dividido en siete grupos. Siete grupos de cuatro o tres equipos. Y va a funcionar así. Los campeones de cada grupo se van a unir a los ya clasificados, que son Serbia, Eslovenia, Polonia, Francia, Rusia, Italia, Ucrania, Alemania, Bélgica, República Checa, Finlandia y Estonia. Esos son equipos que ya están clasificados. Todos los demás equipos están jugando rondas de tres o cuatro para definir quiénes van a ser los que se unen. Se van a unir los siete campeones más los cinco mejores segundos para que se cumplan los 12 que faltan. Entonces, ahorita se terminó de jugar en Israel la ronda entre Bulgaria, Austria e Israel. Campeonó Bulgaria dejando bastante que desear, ¿eh? Bulgaria no estaba en un buen nivel en este torneo. Es más, perdieron un set contra Austria, pues. Contra Qué vergüenza. Austria. Bueno, no De verdad. qué vergüenza, pero bueno, ya. No, es que de verdad no estaban jugando, digamos, al nivel en el que estamos acostumbrados a Bulgaria. Y bueno, Turquía campeonó su grupo también, pero con algo increíble. Macedonia del Norte les ganó. Macedonia del Norte, que es un Estaba país dividido en Macedonia. que. Pero Macedonia del Norte, que es un país que se ha metido dentro de las competencias europeas hace poquito, ¿eh? Desde el 2017 aparece, quedando en puesto 17, en puesto 19. Pero ahora le ganaron a Turquía, que si bien no es tan fuerte en masculino como en femenino,
ya te dice que el nivel que saca, bueno, el nivel que podría tener Macedonia del Norte dentro de lo que es el europeo, y probablemente tenga más nivel, no sé, que Perú, que Chile, que Venezuela. ¿Tanto así, Tony? No, no, de todas maneras le gana Chile. Oh, Oh, yeah. Venezuela también. Sí, no, pero me pareció tan raro porque Macedonia del Norte. Yo ni siquiera sabía que estaban divididos. Mira mi nivel de ignorancia. Gracias al vóley y a Tony por esta información tan importante sobre el destino de Macedonia. Sí. Ahora, bueno, el siguiente clasificado es, bueno, Turquía clasificó por ser el primero y Macedonia del Norte también ha clasificado porque ya superó a Austria, que es el segundo del grupo B, que perdió contra Bulgaria, y a Ya. España, que fue el segundo del grupo D. En el grupo D, Latvia, que me parece que, que es Letonia en español, lo voy a confirmar ahorita. Pero ya, Latvia le ganó a España, a Moldova y a Chipre. España quedó segundo y ahora tiene que esperar resultados para poder saber si llega al Eurovóley o no. Todavía faltan jugarse cinco grupos. El grupo de Holanda, Suecia y Croacia, el grupo de Eslovaquia, Rumanía, Suiza y Albania, el grupo de Grecia, Montenegro, Azerbaiyán y Georgia, y el último es Bielorrusia, Portugal, Noruega y Hungría, pero esos todavía se van a jugar en mayo. Así que bueno, ya esperaremos hasta mayo entonces por esa información. Tony, a veces cuando me mandas un mensaje y me dices que estás viendo esos partidos, yo no sé qué hacer contigo, no sé si preguntarte cómo van, te recomiendo una serie o llamarte y preguntarte si está todo bien en casa, si quieres hablar. Mira, el otro día estaba el otro día mientras estaba ella en, porque ha estado todo el año en Maratón de Grey's Anatomy. Todo el año. Entonces estaba viendo yo el partido entre Macedonia del Norte y Turquía y le dije, le ganó Macedonia del Norte a Turquía. Me respondió como que, ¿estás bien? ¿Todo Bien, bien en la vida? Tony. Se acaba de ¿Viste el morir de partido? Eric, Tony. Por favor. Pero es que sí, o sea, si estás suscrito a la Confederación Europea en YouTube, te llegan esos partidos y a veces como que no tienes nada que hacer y ves el, no sé, el Austria-Israel, que me pareció un partido muy largo, muy largo. Dice, creo que nos vamos a ahorrar el comentario. No, Bueno, igual, gente. no valió de nada, así que no. Así. Bueno, gente, nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado, a todos. Hay algunas preguntas por acá que nos dicen por el partido May Laura. Si hay transmisión, lo vamos a poner. Creo que sí hay, pero bueno. En fin, había un montón de gente que no sabía que Macedonia estaba dividido, ¿eh? Ya no me siento tan Mira, mal. vamos a averiguar esto ya. Primero, Latvia es Letonia, sí. Sí, Latvia es Letonia, sí. Latvia es Sí, Latvia Letonia, es sí. Letonia. Segundo, ¿Macedonia del Sur existe? Lo siento, pero no existe Y Macedonia si del Sur. existe, ¿por qué no está participando en el europeo? ¿Ah? Bueno, aquí aparentemente aparece North Macedonia como un país, la República de Macedonia del Norte, pero no sé si existe Macedonia del Sur. Tenemos que investigar un poquito más acerca de estas cosas. Así O es. sea, Bueno, todos, colectivamente. así es. Muchas gracias a todos. Un saludo para Mayumi, que nos ha acompañado toda la transmisión. Me pone, te veo mañana. Sí, Mayumi, mañana nos vemos. Tenemos una reunión importante con Mayumi. Un saludo para ti, un saludo para Dan también. Y por supuesto a toda la gente que hoy nos acompañó. Preguntan dónde ven los partidos, Tony, en el canal de la SEF de YouTube. Solo pones SEF Voleibol y te van a aparecer todos los partidos. Así que bueno, parece que hay gente que quiere ver tus partidos, los mismos partidos que tú ves, y eso me asusta un poco. Así que pasamos a retirarnos. Muchas A veces gracias. Ajá. es que no tienes nada que ver. Ah, y por cierto, acabo de averiguar, Macedonia del Sur sí existe. Es Grecia. O sea, está en Grecia. Ok, un saludo para todos. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Acuérdense que mañana a las 6 de la tarde sale Privet Volley. Vamos a estar hablando de todo lo que pasó en la Liga Rusa, la llegada de Lippmann, Angelita también, el futuro duelo con Andrés Rangel. Así que no se lo pierdan. Muchas gracias a todos. Ustedes también son nuestros favoritos. Nos reencontramos con ustedes el día jueves. Ha sido un placer, Tony.